Hola, ¿qué tal, amables televidentes? Sean todos bienvenidos al Canal 2, el canal de nuestra gente, y a su programa Los Colores del Debate. El día de hoy estaremos hablando de un tema, de una situación crítica por la que pasa la universidad pública, precisamente del departamento de la Universidad del Valle, exactamente, y además estaremos hablando con un estudiante que estuvo presente en las agresiones por parte de la fuerza pública a este complejo universitario donde ellos estaban asentados precisamente exigiendo algunas exigencias a la alcaldía, a la gobernación y al gobierno nacional precisamente. Además estaremos hablando también precisamente de ese paro nacional del 28, en donde muchos sectores a nivel nacional estarán saliendo a las calles precisamente para exigir diferentes problemáticas que vienen sucediendo en cuanto al país se respecta. Le doy la bienvenida a Daniel Sarria, él es estudiante de la Universidad del Valle, que estuvo precisamente hace 4 días en donde la fuerza pública ingresó a este complejo universitario y arremetió contra todos los estudiantes que estaban ahí. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo vas? Y bienvenido a Los Colores del Debate. Y para empezar, cuéntenos un poco qué fue lo que sucedió ese día en la Universidad del Valle. Sí, bueno, muy buenas tardes ya para todos y todas. Mi nombre es Daniel Sarria, estudiante de la Universidad del Valle, representante estudiantil de la Facultad de Humanidades y miembro de la organización Univalle Unida. Bueno, el contexto de lo que pasó el 23 de abril se resume en cosas que ya habían pasado posteriormente. Estudiantes de la Universidad del Valle desde el pasado jueves 15 de abril se habían tomado la universidad de una forma pacífica, se encontraban en un campamento aquí en la sede Meléndez y pues este campamento era apoyado por la Asamblea Estudiantil. Se exigían varias cosas, como por ejemplo lo son el tema de la alternancia. Ya sabemos que hay universidades aquí en la ciudad, como la Javeriana, colegios privados que están aplicando esta modalidad de alternancia. Y la exigencia es muy, muy clara en el sentido de pedir que las clases que tengan un componente práctico, como lo son laboratorios, salidas de campo, se puedan dar de una forma presencial, por supuesto respetando todos los protocolos de bioseguridad. Eso por un lado. Por otro lado, está el tema de la apertura para espacios comunes, como lo son el tema del restaurante universitario, como lo es el tema del servicio psicológico, pues la pandemia ha afectado brutalmente el tema de la salud mental. Por ejemplo, el tema de los espacios deportivos. También la idea era que se diera este tipo de alternancia y que pues estuviera abierto a todo el estudiantado. Sabemos que para los chicos y chicas de primeros semestres ya están teniendo una alternancia. Ellos estaban teniendo clases presenciales, pero solamente era para los chicos y chicas de primeros semestres. Lo que se está pidiendo es que, por supuesto, sea para el grueso del estudiantado que necesita ese componente práctico, porque pues lo consideramos supremamente necesario. Bueno, eso referente al tema de la alternancia. Otro punto importante es el tema de las ayudas digitales para los compañeros y compañeras que no tienen la facilidad, ya sea tablet, celular o incluso el mismo internet, que la universidad se los pueda facilitar. Sabemos que lo ha estado haciendo, pero lo que le estamos exigiendo a la universidad en este momento es que lo pueda hacer con celeridad. Yo personalmente soy representante y me han llegado varios casos estudiantiles en los cuales compañeros y compañeras no les han respondido el correo electrónico. Entonces, pues, entro yo como a tratar de ver si al representante estudiantil le hacen un poco más de caso y tampoco he tenido respuesta positiva. Entonces, tenemos estas inconformidades como estudiantes. Eso, digamos que son dos puntos, a grosso modo, de los más importantes que se está pidiendo para el tema que se estaba pidiendo de forma pacífica aquí en un campamento de la Universidad del Valle. Y pues se habían tenido algunos acercamientos con la administración. Ya había venido acá Defensoría del Pueblo, la personería también. Bien, Daniel, te venía preguntando sobre el tema de ustedes, la manifestación pacífica que están realizando dentro de este complejo universitario.
¿Ustedes han tenido algún acercamiento, han tenido algún diálogo con el rector de la Universidad, Edgar Varela, o con la gobernadora del Departamento del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, o la simple respuesta que ellos tuvieron ante esta manera pacífica de ustedes protestar fue enviar a la fuerza pública y agredirlos? Sí, mira, te voy a decir unas cosas sobre eso muy claras. Discúlpame, es que acá pues me están solicitando un poco, entonces trataré de ser un poco breve. Mira, yo soy representante estudiantil, ya llevo más de 3 años aquí en la universidad y yo nunca le he visto la cara así presencialmente al rector Edgar Varela y pues jamás le ha dado la cara a los estudiantes. Desde que yo estoy en la universidad nunca ha pasado eso. Eso por un lado, y pues eso ya te va respondiendo un poco como la pregunta de si hemos tenido acercamientos con él. Desde luego hemos tenido, se tuvieron, y yo aclaro aquí con esto que yo no soy delegado ni vocero del campamento estudiantil que se dio, pero estoy transmitiendo la información. Listo, lo que yo he transmitido hasta el momento son exigencias que salieron desde la asamblea estudiantil y que se decidió como mecanismo de presión el tema de un campamento. Bien. Hubo acercamientos con delegados del Consejo Académico que llegaron acá, una comisión. Hubo una reunión, la idea fue, pues, eso pasó justamente el jueves 22, se dio durante la noche. Y pues, por supuesto, todos esperábamos que fuera a haber un diálogo y unas negociaciones de la mejor manera posible, pero llegamos al viernes 23 con la sorpresa de que nosotros estábamos descansando y a las 6 de la mañana nos llega toda la policía disponible porque fueron demasiados. Hola. Fueron demasiados. Denunciar a sí mismo que nos llegó 2 escuadrones del GOES, que el GOES es un escuadrón élite de la Policía Nacional que está encargada del tema del crimen organizado y terrorismo. Imagínense cómo nos trataron. Desde luego nos mandaron fuerza disponible, policías normales, nos mandaron SMAT, por supuesto, varios escuadrones, como 2 escuadrones. Entonces, ese viernes nos encontramos con esa sorpresa de que no había ninguna negociación. Nosotros en ese momento, cuando llega la fuerza pública, nos atrincheramos, por decirlo así, nos reunimos en la FAI. En la FAI resistimos un rato, tratamos de colocar el desayuno. Dame un momento, por favor. Nosotros nos estábamos encontrados en la FAI. Yo hice varios en vivos a través de la página de Facebook de Univalle Unida. Allí pues mostraba cómo estábamos totalmente rodeados. Algunos dicen que eran 250 policías, otros dicen que son más de, que eran como 600 aproximadamente. Lo que yo sí te puedo decir es que eran bastantes, demasiados. Nos superaban en número absolutamente. Y pues estaban dispersos por toda la universidad y sabíamos también que estaban a las afueras de la universidad. Bien. Ese día, sí, dale. Sí, te quería preguntar, de cara a esto, de cara a esta situación, se viene un día especial y sabiendo del tiempo que con el que cuentas precisamente, porque sabemos que ahorita estás en la Univalle siguiendo pues este proceso de manifestación y esto, te quería preguntar, para el día 28, paro nacional, ¿cómo se están organizando ustedes? ¿Cuáles son esas exigencias que ustedes van a salir precisamente, que son a nivel general, que es un paro, que el foco principal es la reforma tributaria, pero ustedes como estudiantes también van a salir a exigir de cierta manera las diferentes problemáticas que ustedes están teniendo? Sí, por supuesto. De hecho, desde la organización de Univalle Unida se ha observado. Se hizo un estudio técnico que fue compartido por las páginas de Facebook, en la cual se puede observar, no podría pasarte a explicar en detalle, por supuesto, pero se observa que en un artículo de la reforma tributaria nos meten, por decirlo así, lo que se conoce como un mico, y es que nos quieren quitar una plata que nosotros nos hemos ganado en el paro del 2018 y que pues tenemos vigencia hasta el 2022, que es cuando termina el mandato de Duque. Entonces, también, por supuesto, estar pendientes de eso, por supuesto, el tema de la reforma tributaria nefasta para el pueblo colombiano, totalmente en contra. Y, por supuesto,
nos estamos movilizando con mucha fuerza por el tema de una gratuidad para las universidades públicas. Se ha convertido en una bandera defendida por profesores, por la misma comunidad, por el mismo pueblo, y es ese llamado a que las universidades públicas exista una gratuidad. Hasta el momento, pues en la Universidad del Valle ha habido esta gratuidad para los estratos 1 y 2. También tuvimos que movilizarnos como estudiantes para poder lograr esto. Pero se está pidiendo eso, una gratuidad universal para todos los estratos. No queremos que pues haya este sesgo. Por supuesto, el tema de la matrícula cero, la gratuidad en la educación, una bandera que ha cargado al movimiento estudiantil casi que desde su misma historia, pues en este momento se está logrando y esperamos que pues se pueda garantizar el tema de la gratuidad en la educación. Bien, Daniel, para ustedes como estudiante, para ustedes como una organización estudiantil de una universidad tan importante a nivel nacional, ¿por qué es importante salir el día 28 precisamente a este paro nacional? Bueno, yo creo que la pregunta sobra, la verdad. Es decir, ¿por qué no salir? Aquí en Colombia las injusticias abundan. Vemos cómo el que menos tiene es el que más paga impuestos y el que más tiene es el que menos paga impuestos. Y en este momento piensan meterle esa reforma tributaria precisamente a las personas que menos ganan. Eso pues está comprobado, súper comprobado, que aquí la gente que tiene mucho dinero, los terratenientes de este país, pues la verdad es que pagan muy poco en cuanto a impuestos. Entonces, yo creo que es un axioma el por qué debemos salir a las calles, manifestarnos en contra de este gobierno. No solamente tenemos el tema de la reforma tributaria. Yo digo, está bien que marchemos en contra de esta nefasta reforma tributaria, pero Colombia no solamente tiene una reforma tributaria, tiene detrás un poco de dificultades y un poco de problemáticas que van más allá de una reforma tributaria. El tema de los líderes y lideresas sociales asesinados a cada rato. Eso es un problema grave que nosotros tenemos que enfrentar como sociedad colombiana y que pues el gobierno no está haciendo, si está haciendo algo, no está haciendo prácticamente nada, por decirlo así. Entonces, problemas, dificultades, justificaciones para salir este 28 de abril, hay las que se quieran, demasiadas. Entonces, pues el llamado que se hace siempre, desde luego desde los estudiantes también, es salir a las calles, manifestarse. Es hora de que pues nos unamos como pueblo, aunque sea que nos unamos para tumbar esta reforma tributaria, porque es que es increíble que, por ejemplo, el que quiere hacer la reforma tributaria, que es Carrasquilla, no sepa ni siquiera cuánto vale una docena de huevos. Sí. O que el presidente Duque no sepa ni siquiera qué va en su reforma tributaria, ni siquiera él sabe qué es lo que está presentando al Congreso. Entonces, no solamente tenemos ese problema de la reforma, sino unos dirigentes de esta clase política que de verdad desconocen totalmente la realidad colombiana y totalmente desconocen la realidad de la gente de al pie. Entonces, razones tenemos de sobra para salir a las calles y pues ojalá se llene de mucho color y de mucha vida en las calles el día de mañana. Bien. Daniel, te agradezco, sé de tu tiempo, la verdad que es muy importante tu participación y bueno, esperemos que haya un próximo espacio precisamente para ampliar todo este tema y todo lo que se vivirá el día de mañana en el paro. Sí, yo quisiera como agregarte algo. Sí. Bueno, nosotros hoy nos encontramos pues en un plantón pacífico, como ustedes pueden ver acá detrás mío, no hay ningún tipo de vandalismo, la gente está pintando, se está escuchando música. Estamos aquí reunidos en horas de la mañana y hasta aproximadamente la una se estaba realizando una negociación con la administración, pero sabemos en este momento que la mesa se rompió porque no hay garantías, no hay voluntad política para negociar con nosotros los estudiantes y pues ese es el reporte que tenemos hasta el momento. La mesa se rompió, no sabemos qué vayamos a hacer como estudiantes, pero
la única garantía para tener, para llegar a unas negociaciones, pues en este momento se ha roto, ¿listo? Entonces, pues hacer así la denuncia también. Parece que no hay voluntad política de negociar con nosotros los estudiantes. Y pues esto es una muestra de lo que nosotros podemos hacer, de la fuerza que podemos tener. Y por supuesto que nos hagan caso, por decirlo así, porque si no, entonces, ¿qué más podemos hacer? Hicimos una toma, no quieren negociar con nosotros, antes nos mandan la policía. Nos reunimos acá y tampoco tienen esa voluntad de negociar. Entonces ahí uno dice a qué instancias es que debemos pasar para que nosotros los estudiantes seamos escuchados. Entonces hacer esa denuncia y muchas gracias por la invitación. ¿Listo? Perfecto, Daniel, muchas gracias. Importante participación de Daniel Sarria, un estudiante de la Univalle que actualmente, en estos momentos, precisamente se encuentran reunidos en este complejo universitario en donde ellos de manera pacífica están manifestándose y exigiéndole tanto al rector de la Universidad del Valle, Edgar Varela, y a la gobernadora del departamento del Valle del Cauca, la señora Clara Luz Roldán, unas exigencias educativas en donde ellos piden alternancia universitaria, además de garantías para que las personas, los jóvenes que actualmente están cursando y están estudiando en esta universidad, pues tengan la posibilidad de acceder a esa virtualidad, ya que hoy en día hay jóvenes que aún no pueden tener esa participación directa y constante, ya que no tienen los medios y los recursos para poder acceder a estas clases. Además del paro del día 28 de este mes, en donde las calles se llenarán de ciudadanos que están manifestándose, que estarán manifestándose mejor en contra de esta reforma tributaria, lo cual pretende acabar con esa clase media, en donde pues se busca aumentar los impuestos, precisamente una reforma que han impuesto personas que, como lo decía Daniel Sarria, no saben ni siquiera cuánto cuesta una docena de huevos. Es increíble lo que pasa en el país, en un país como Colombia, en donde simplemente donde hay un espacio, donde hay unas exigencias por parte bien sea de estudiantes o de cualquier otro sector social, y el único mensaje, la única respuesta que se obtiene por parte de los dirigentes políticos de este país es arremeter, agreder con la fuerza pública precisamente para eso, para generar miedo. Pero el día 28 se llenan las calles, ¿precisamente para qué? Para exigir y decirle al gobierno nacional, en cabeza del señor Iván Duque, que ya el pueblo se cansó. El pueblo definitivamente no aguanta más todos los impuestos, todos los desmanes, todas las agresiones que ha tenido por parte de la fuerza pública en contra de ese pueblo que verdaderamente dice, ya no más, vamos a parar. Sabemos que hay una pandemia de por medio, pero es peor morir de hambre de lo que está sucediendo, de todo lo que está generando este incremento de impuestos, todas estas cuestiones de las agresiones. Además, sabemos que hay que cuidarse, sabemos que hay que salir cuidándonos precisamente con todas las medidas de bioseguridad, pero hay que salir, porque si nosotros, el pueblo, no exigimos precisamente para todos esos derechos, no se va a lograr nada, porque ya entendemos que esta dirigencia política no va a hacer nada precisamente para mejorar este país, sino que simplemente para llenarse las arcas, de las cuales ya vienen generándose por más de 80 años, o yo diría casi toda la historia de Colombia. Así que la invitación está hecha para que todos ustedes salgamos este 28 a las calles precisamente a exigir eso, a que nos respeten como ciudadanos, a que entienda que es el pueblo que debe exigir, es para el pueblo que se debe gobernar, no para unos cuantos, no para unas cuantas familias políticas que simplemente buscan subirse en los hombros de los ciudadanos para ellos llegar donde quieren llegar y alcanzar el máximo llenadero de los bolsillos que vienen generando a través de la historia de Colombia. Quiero enviarles un saludo a todos ustedes. Esto fue Los Colores del Debate, aquí en el Canal 2, el canal de nuestra gente. Nos corresponde entonces unir estas luchas de
de distintos colores, de distintas iniciativas, de distintos caminos. Vamos a transformar esa política de la muerte. Y si Duque no nos escucha, no nos preocupemos por eso. Escuchemos nuestra voz, escuchémonos entre nosotros y transformemos esta desigualdad, estas injusticias, esta política de muerte. Son porque somos y el pueblo no se rinde, carajo. Somos el pueblo que resiste a las masacres. Somos el pueblo inconforme. Somos las niñas violadas. Somos los indígenas que asesinan. Somos los líderes sociales masacrados. Somos los falsos positivos que no pudieron llegar a sus casas. Somos las y los que quieren silenciar el Estado. Somos todas las personas que piensan distinto y que están aquí porque quieren un país diferente, justo y digno para todos. Con capucha o sin capucha, seguiremos en la lucha. A pesar de la represión, a pesar de la narcodictadura, continuaremos en pie de lucha, defendiendo a todos aquellos que decidan salir a las calles, defendiendo a todos aquellos que temen regresar a sus casas. Somos la primera línea en defensa de la vida, del territorio y la vida digna. Porque solo el pueblo salva al pueblo, solo el pueblo salva al pueblo, solo el pueblo salva al pueblo. Venceremos y será hermoso. La cadena de hoy que fue la mía, no pasiva ni oprimida.